Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 270 del manga de My Hero Academia. Un capítulo que estuvo sencillamente tremendo, ya que está titulado Sucesión y nos habla un poco más acerca del verdadero plan de All for One, que yo creo que ese tipo tiene varios ases bajo la manga o varias trampas que está ocultando, así que el día de hoy se nos revelan algunas y honestamente esto se va a poner feo por lo que vimos al final. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y continuamos donde se había quedado el capítulo pasado, después de que Present Mike golpeaba directamente al doctor y se quedaba con él diciendo que el doctor había sido asegurado. Además de preguntarle que si los gnomos obedecen sus órdenes, debe detenerlos en ese momento. Mientras que al héroe que no tiene importancia y que todos sabemos que va a morir, Exles le dicen que se encargue de Shigaraki. Ya, y la verdad es que desde que le dan esa tarea a un tipo sin importancia sabemos que morirá en el acto. Observamos como Exles se percata de que la máquina que realmente mantenía el proceso de Shigaraki aún sigue activa, mencionando que gracias a unos tubos la máquina fue protegida y que debe destruirla en ese momento, o bueno, al menos eso es lo que se pregunta. Y posteriormente veremos que sí era realmente importante esa máquina. Regresando con la situación del doctor y Present Mike, el doctor empieza a dar su discurso de cómo culpa a la sociedad por todos. Sabemos que los villanos se concentran en culpar a la sociedad. Y nos menciona que hace 70 años la sociedad se burló de su tesis, también remarcándonos que la edad que tiene el doctor es bastante elevada. Nos comenta que su tesis era sobre la singularidad. Todos dijeron que era absurda y con falta de pruebas la ignoraron por completo, a pesar de vivir en una época que luchaba por devolver la paz a un mundo pobre y lleno de conflicto, no creían que algo llevara al mundo al colapso del futuro. Pero actualmente ha surgido un culto de personas que creen en esa teoría, mencionando que aquel erudito, aquel hombre que desarrolló esa tesis, desapareció y unos años después falleció, por lo cual actualmente tendría 120 años si es que siguiera vivo. Así es como son las cosas. Y claramente seguimos hablando del doctor que al parecer había fingido su muerte para no levantar sospechas, ya que posteriormente se nos revela su queer. El doctor nos comenta que fue exiliado y no tenía dónde ir, pero él fue el único que extendió su mano hacia él. Así es, todo esto refiriéndose a All for One. Y de hecho empezamos a notar un patrón en los elementos de confianza de All for One. Tanto Shigaraki como el doctor al parecer estaban en un momento terrible, una situación bastante preocupante, donde nadie se disponía a ayudarlos hasta que él fue quien extendió la mano. Mientras tanto, el doctor nos comenta que sintió una presencia abrumadora y vio una sonrisa que podría pertenecer al mismísimo Buda. Él era un verdadero dios viviente. Para revelarnos finalmente cuál es el quirk del doctor, diciéndonos que su quirk le da el doble de la vitalidad de una persona promedio a costa de su condición física. Es preservación. A ver si puedo explicar un poco mejor el quirk del doctor. Al parecer, como menciona, tiene el doble de vitalidad que una persona normal. Es decir, cuando él tenga 40 tendría la vitalidad de 20, cuando tenga 80 sería la de 40 y así. Pero esto no se ve reflejado en el exterior, en su cuerpo físico, ya que su cuerpo físico sigue envejeciendo, pero su vitalidad aún se mantiene. Es por eso que él se ha visto viejo desde hace mucho tiempo, pero aún así ha logrado sobrevivir. Para posteriormente comentarnos que le dio ese quirk a él, nuevamente refiriéndose a All for One, mencionando que el quirk que está en su cuerpo ahora es una simple copia de la original, siendo este quirk el que ha mantenido All for One por tanto tiempo de vida. Es decir, el profesor nos está confirmando que los quirks pueden ser replicados y transferidos a otra persona, incluso se puede transferir el quirk original. Bueno, esto ya lo conocíamos, pero la parte de la réplica del quirk también se me hace muy interesante, a pesar de que la copia del quirk sea un poco menor en términos de habilidad. Para después ver cómo el doctor le pregunta a Present Mike si él es el amigo de Kurohiri, mencionándole que la verdad es que en ese momento de verdad quería lograr la preservación. Y finalmente, viendo una expresión diferente del doctor, ya que como había dicho en múltiples ocasiones lo habíamos visto solo llorando, pero ahora sí se encuentra fuera de control y esto me encanta. De hecho, teniendo la habilidad de copiar quirks, las posibilidades son tremendas y es posible que el profesor tenga más ases bajo la manga o incluso algunos quirks adicionales. Y ahora sí pasamos al momento Evangelion de Shigaraki, con una escena algo psicológica, ya que vemos a Shigaraki en medio de destrucción y manos y muchas escenas algo bizarras, para darnos cuenta cómo al parecer Shigaraki observa parte de su casa, ya que podemos ver a su hermana en un extremo diciéndole a Shigaraki que no se preocupe ya que está de su
lado, Tenko. Recordemos que Tenko es el verdadero nombre de Shigaraki. Al ver cómo Shigaraki reconoce a su hermana Hana, ella se disculpa y le dice que no debió haber hecho eso, que ella fue quien dijo que debía ser un secreto y que la perdonara. Pero Shigaraki está bastante tranquilo y dice que todo está bien, posiblemente diciéndonos que él ya aceptó toda esta situación, para posteriormente ver la aparición de su madre diciendo que si aún quiere ser un héroe, mencionando que se frotó los ojos hasta lastimarse y que solo le dará más comezón. Pero Shigaraki, mostrándose ahora como en su infancia, le dice que todo está bien a su madre. Y para finalmente encontrarnos con la aparición de su padre, quien le recrimina haber entrado a su estudio a escondidas. Después de esa situación, Shigaraki toca a su padre y lo destruye, podríamos llamarlo que con su queer, pero aún así reavivando sus viejos traumas. Para ahora sí ver la aparición de su maestro, mencionando que se parece a Kurohiri, pero llamándolo y diciendo que vaya hacia él, siendo este claramente All for One. Solo quiero aclarar para los que no lo recuerden que esto es básicamente un resumen de la historia de Shigaraki, ya que Shigaraki o Tenko deseaba ser un héroe al principio, pero su padre tenía cierto rencor hacia los héroes debido a que Nana básicamente lo abandonó o se sacrificó por ser una heroína, y él nació con ese resentimiento que quería transmitirle a Tenko o Shigaraki. Pero él no se resignó y después de ver una foto de Nana simplemente se motivó aún más, pero después cuando su quirk se activó simplemente ocurrió la masacre. Y ahora sí, regresando al manga, vemos nuevamente la máquina que les había mencionado que X les debía destruir, pero actualmente se encuentra al 75% y al parecer incluso con Shigaraki fuera de la cápsula, la máquina sigue avanzando. Para ahora sí hacer la mayor revelación del episodio, ya que vemos al doctor diciendo que él, otra vez All for One, tuvo el presentimiento de que sería derrotado y le confió todo su poder a su sucesor. Así que le transfirió su particularidad, pero él es como yo, tiene su propia particularidad replicada. Y el original fue transferido a Shigaraki Tomura. Así es, esto es algo sorprendente, ya que sabemos que Shigaraki es ahora el nuevo All for One, con el quirk original del mismo. Y otro detalle muy interesante es que al parecer All Might peleó contra All for One, pero con su quirk replicado. Así es, peleó simplemente con una copia. Y es en parte de entenderse, ya que también All Might estaba debilitado en ese entonces. Entonces la batalla debió ser relativamente pareja, o es por eso que pudo ser pareja. Pero bueno, es posible que este proceso haya sido el de transferencia de quirk, donde finalmente Shigaraki obtuvo el quirk de All for One y ahora tendrá la capacidad de absorber quirks y dárselos a los demás. Una habilidad realmente sorprendente. Para finalmente pasar con una escena muy genial, ya que vemos cómo Shigaraki sigue avanzando, pero es detenido por todas esas manos que alguna vez fueron parte de él. Así es, por si no lo sabían, las manos que tiene Shigaraki por todo su cuerpo son las de su familia y de hecho de algunos ladrones, ya que fue lo único que quedó de sus cuerpos y eso es lo que relativamente lo retenía o era su ancla. Incluso aparece la mismísima Nana, de la cual yo creo que no había mano, aunque no sé por qué All for One la derrotó, así que podría ser, viendo nuevamente cuando Tenko observa la foto de Nana y se pone feliz. Pero aún así esto ya no afecta de ninguna manera a Tomura Shigaraki, el nuevo All for One, ya que solo les dice que paren y se aleja de ellos abandonándolos. Y ahora sí regresamos al escenario real para ver el despertar de Shigaraki, una escena que de verdad está tremenda. Y así es, como ya habíamos dicho, Exless solo está esperando su muerte, ya que está demasiado cerca de una destrucción masiva, entonces se viene un momento feo. Y Deku lo sabe, ya que en la última página vemos el grupo de Deku que claramente estaba en la retaguardia diciendo: ya viene, él viene, una pesadilla se acerca. Así es realmente sorprendente la reacción de Deku, aterrorizado de verdad, y obviamente con fundamentos, ya que después de lo que se nos dijo de Shigaraki sabemos que es un All for One en potencia y de aquí solo incrementará su poder. ¿Deku podrá hacer algo en la actualidad? Yo creo que no. Deku solamente va a huir en este punto, no creo que siquiera pueda rivalizar con Shigaraki, entonces no es el momento para Deku, es el momento para Shigaraki y ya veremos cómo se desarrolla la historia. Sí o sí va a ocurrir una masacre, eso está casi confirmado. Lo interesante es que al parecer no se habría potenciado el mismo queer de Shigaraki, más bien se le habría transferido el queer de All for One, así que empezaría de cero en este momento, es decir, tendría que ir absorbiendo los quirks para así hacer los suyos y ir aumentando de poder poco a poco, aunque sabemos que incluso con su habilidad original ya era capaz de destruir incluso sin tocar las cosas, por lo cual sí, Exless y varios personajes deben morir, al menos creo que es algo
necesario para tomar en cuenta ese despertar de Shigaraki. Y bueno, ya veremos qué es lo que ocurre posteriormente, porque la verdad esto se va a poner muy bueno en el próximo episodio. Nos han traído con la espera de qué ocurre con Shigaraki y creo que finalmente el momento llegó. Y también la aparición de Deku, que no lo habíamos visto y ya vuelve a aparecer aterrorizado. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de comentarme qué les pareció el episodio. Y sin nada más por añadir, adiós.